Buenas noches, Irma, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Irma, ¿cómo está? Buenas noches, bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Pues acá gustoso de escucharle, ¿verdad? Y tratando de poder ver que ya los demás se incorporen y contento por el tema de ahora, que es un tema de la prospección, es un tema muy sensible, ¿verdad? Y que nos ayuda mucho en todas las áreas. Qué bueno, estoy ansiosa por ver el tema. Y con respecto a ayer, se me salió de repente de la página. No sé si me tomó como asistencia cuando estaba preguntando con lo que nos habíamos quedado. Yo creo que sí, yo tengo entendido que sí, en este caso. Yo la vi conectada. Sí, solo en un momento fue que se me, de Sí, la nada se no, me no, cerró. no, no, sí, yo la vi conectada, por eso aún creo que estaba molestándola yo, porque dije yo, o sea, se me fue. Pero sí, Irma, sí estaba, entiendo yo que sí, solo déjeme verificar acá. Gracias. Irma, sí, aquí está, Irma. Aquí está. Ok, gracias. Sí, por eso me conecto unos días ahorita, tempranito, para no evitar cualquier cosa. Sí, no, y también acá lo llevan los colegas, en este caso también el tiempo que estuvo y perfecto, ¿verdad? Al contrario, y agradezco mucho el esfuerzo, porque yo sé que de repente vamos llegando del trabajo, probablemente las conexiones a veces fallan, pero muchas gracias por estar a la hora. En unos minutitos vamos a estar ya con los colegas. Mira qué interesante el tema que vamos a tratar ahora, ¿verdad? Es un tema de realmente que para las empresas, para uno, son determinantes, ¿verdad? Son determinantes. ¿Todo bien en el trabajo? Todo bien, estoy también directamente con el cliente y la verdad que sí, hay muchos temas que a uno tal vez se le olvidan o se le pasan por alto y es bueno recordarlo y saber, ¿verdad? Las técnicas. Sí. Tiene toda la razón, Irma. Y qué bueno, y me alegro. Y ojalá que podamos, hoy vamos a hacer como la misma dinámica. Vamos a tener un momento la conferencia y luego la conferencia pues pasamos lista y cuando pasemos lista pues un poco opinamos sobre el tema y eso nos da mucha riqueza, ¿verdad? El poder dar nuestra posición, qué es lo que entendemos, qué es lo que en determinado momento nos parece, cuál es nuestra experiencia. Qué asimilamos, qué comprendimos, eso al final pues nos viene a generar un refuerzo participativo, ¿verdad? Entonces, ahí espero con ansias el tener la retroalimentación suya también. Gracias, gracias. Placer. Gracias, Irma.
Judith, bienvenida. Qué gusto saludarle. Judith, ¿cómo ha estado? Buenas noches, gracias. Bien, gracias a Dios. Vamos a hacer la misma dinámica de ayer, Judith, de poder pasar lista al final, ¿verdad? Y poder escucharles las participaciones de ustedes. Tatiana ya está también por acá. Bienvenida, Tatiana. Gracias, buenas noches. Buenas noches, un gusto saludarle. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está, Margarita? Bien, bien, ¿y usted? Aquí muy, muy, muy interesado en poder platicar con ustedes, compartir el tema y tener la retroalimentación de ustedes al final. Me ha parecido interesante escucharles, muy rico y muy, 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 muy apreciado. ¿Cómo está, Margarita? Bien, yo creo que se aprenden mejor los temas porque uno va como captando un poquito más de lo que otro compañero pudo entender y algo que tal vez dejamos como en la nubecita. Entonces se nos aclara la duda y está bien. Yo siento que está bien, me parece. No, a mí me parece bastante enriquecedor porque cada uno de ustedes da lo que percibieron, lo que se generó y también la postura de ustedes, que eso es lo más valioso, pues, ¿verdad? Poderlo percibir desde ese punto de vista. Sí. Es bueno tomar las opiniones también de los demás. Sí, y más que todo que los demás colegas mira, hay personas que amplían, hay personas que son muy puntuales. Y eso en determinado momento es riqueza, ¿verdad? En todo sentido. Así que bienvenido, gracias por estar, de verdad, y gracias por lo de la cámara, porque sí es parte de lo que nos pide INSAFOR, ¿verdad? El poder estar conectados con nuestra cámara, y así que bienvenidos, ¿verdad? Elvia, qué gusto saludarle. Tenemos también por ahí a, creo que se nos está conectando Alfredo. Bueno, en honor al tiempo y ustedes son muy puntuales, en este caso, déjenme un poco platicarle, vamos a tener la misma agenda, la agenda que hemos tenido, vamos a tener la conferencia sobre un tema muy importante, ¿verdad? La prospección, indudablemente ustedes saben que la prospección es esa acción de encontrar clientes potenciales. Y por supuesto, a veces esa es una llave de oro. Entonces vamos a hablar sobre ello, vamos a hablar sobre ese esfuerzo, pero que es una clave indudablemente que nos permite tener mayores ventas, ¿verdad? Y es uno de los principales objetivos que debemos tener dentro del área de la venta, delante del área de marketing, y sin importar en determinado momento. El hecho que muchas veces podamos desconocer, es por eso que el curso es determinante, ¿verdad? Y desarrollaremos el curso así, igual que el día de ayer, su servidor brindará una postura y luego pasaremos lista y escucharemos las posturas. Me ha encantado tanto escucharles a ustedes, es muy agradable escuchar a cada uno de ustedes. Douglas, qué bueno saludarle, qué gusto. Buenas noches, licenciado. Un gusto. Un placer, gracias Douglas por conectarse. Entonces vamos a hacer esa dinámica siempre de poder tener la ponencia de este servidor. Vamos a hablar un tema interesante, ¿verdad? Y cómo poderlo llevar realmente a la práctica. Y por supuesto nos va a permitir en determinado momento establecer puntos de llegada. Es fundamental. El filtrar los prospectos, ¿verdad? De alta calidad en el área de la prospección, ¿verdad? Y saber si estos prospectos de venta son los que nos van a comprar, ¿verdad? Entonces, es determinante, es determinante. Entonces, el día de ahora platicaba con un gerente de ventas, tienen problemas ellos para filtrar, están llegando a muchas personas, pero no están vendiendo. Eso realmente es un problema que creo que todos en determinado momento pasamos.
Entonces, ¿cómo filtrar los prospectos de alta calidad? Es decir, gente que realmente nos va a comprar. Porque usted puede llamar a 500 personas, pero si ni, de las 500 ninguna nos va a comprar, entonces no tiene sentido, ¿verdad? Así que agradecerles a todos, ya casi la mayor parte está conectados, suplicarles siempre por normativa siempre de INSAFOR, poder mantener su cámara habilitada, ¿verdad? Y agradecerles realmente la confianza. Este tema, sinceramente, en la perspectiva empresarial, en la perspectiva del área de ventas, es sensible. Es sensible porque a veces es trabajoso y no hay fruto, no hay rédito. Es por eso mismo, porque no filtramos. Entonces, déjeme un poco compartir. Vamos a hacer esta dinámica siempre, pidiéndole siempre su apoyo en mantener la cámara, en este caso encendida, mientras se le permite. Y al final, pasar la lista a través de un par de minutos que usted, en este caso, con qué se va a quedar usted de lo que hemos compartido. Me interesa un poco el compartir esto porque se lo decía el gerente de ventas, ellos tienen alrededor de 150 personas, ¿verdad?, en el área de la comercialización y es una fragilidad que ellos tienen. Abordan a muchas personas, pero el impacto y la penetración que tienen en una venta directa se ha reducido casi el 35%, y el 35% usted sabe que está al borde del peñasco, al borde del peñasco. Entonces, eso nos interesa en gran manera. Y entonces, déjeme presentarle lo que está ahora dentro de nuestro dintel. Por supuesto, siempre invitarle a que pueda ingresar a la plataforma. Ahí están estos temas. Está también parte del bosquejo que este día su servidor compartirá. A veces, en este caso y casi siempre, tratamos de hacer acotaciones de la realidad, ¿verdad? No hay mayor dosis, ¿verdad? Por eso me encanta escucharlo a usted, que la realidad. Porque una cosa es de repente lo que pueda estar escrito, pero otra cosa también es combinarlo con ese toque directo de lo que vivimos diariamente. Aquellos que nos dedicamos al marketing, a las ventas, branding, ¿verdad? A toda la proyección que en determinado momento podemos tener dentro de un cliente fijo, presencial, pero también digital muchas veces. Y en atención al cliente y en los servicios al cliente, también se ve esta parte muy, muy primordial. Así que bienvenidos a todos y a todas. Les agradezco en gran manera. Suplico siempre ahí recordarles por supervisión de INSAFOR siempre el poder colocar siempre en activada su cámara. Y permítame compartir el material que esta noche hemos preparado, un material crucial, y le digo crucial porque esto es lo que las empresas en determinado momento, pues estamos en este caso siempre subsanando, ¿verdad? Siempre estableciendo como un marco referencial, como un marco en donde debemos establecer, ¿verdad? Ese filtro. Déjeme entonces un poco platicar sobre lo que tenemos este día. ¿Cómo filtrar los prospectos de alta calidad? Es decir, el control de los prospectos de ventas es ese seguimiento que los vendedores o aquellos que nos dedicamos a esta área, ¿verdad? Realizan con los clientes. Aquellos clientes que son potenciales y siempre vamos a tratar de lograr llevar que este cliente pueda ser el comprador, que esa es la fragilidad más grande. Este filtro de prospectos de alta calidad significa que la gente que usted aborde puede ser la gente que realmente pueda comprar, porque no sirve de nada que usted aborde a 10, 15 y ninguno compre. No sirve de nada, entiende. Por eso que su objetivo siempre va a ser llevar al consumidor interesado al siguiente paso del ciclo de ventas hasta el cierre del trato. Porque entonces cuando hacemos el cierre del trato, entonces estaremos en esa marca, en ese lleno completo del proceso de ventas. Si no hay, si no, usted no, usted logra hablarle a 20 personas, pero como le decía yo al gerente, pero no están vendiendo, pues no sirve de nada. El proceso no se ha hecho efectivo, ¿verdad? El proceso no está dentro de ellos. Para ello nos hacemos algunas preguntas. Por ejemplo, y es importante recordarlo,
¿Qué es el control de los prospectos de ventas? El control de los prospectos de ventas, mis queridos colegas, es un conjunto de prácticas, ¿verdad? Adoptadas por el equipo de ventas comercial después del contacto inicial con un cliente potencial. Y eso es importante. Cliente potencial, porque si no es potencial, usted está perdiendo el tiempo. Si hay gente que de repente está interesado en su producto, pero no tiene la capacidad de poder adquirir el servicio, se está perdiendo el tiempo. Los clientes potenciales son aquellos que tienen en ciertamente un objetivo muy claro, el adquirirlo. ¿Me interesa? Sí, claro que sí. Me interesa, porque alguien me podría decir, sí, pero el posicionamiento, ok. Posicionamiento son otras cosas, pero estamos hablando de esa actitud que debemos emprender en el área de ventas, este arte maravilloso. Es que no puede haber, en este caso, un paso más trascendental si no identificamos al cliente potencial. Siempre el objetivo va a ser animar a la persona a realizar algún tipo de acción acercándose cada vez más a la compra. Si identificamos a las personas que realmente valen para nosotros el sentido de poder desarrollar ese proceso. Porque normalmente vamos a ver tipologías de clientes que de repente preguntarán, pero no comprarán. Señalarán, pero no estarán. ¿Y por qué es importante que sepamos esto? Porque de repente esto desarma completamente todos los equipos de venta. Hace exactamente 15 días miraba yo como la mitad de un equipo de ventas exactamente tenía que sucumbir ante este hecho. ¿Sabe por qué? Porque no habían identificado cuál era el prospecto para el área de ventas de ellos. Habían hecho una incursión increíble a territorios en donde no se estudió realmente si habían clientes potenciales. Se gastó gasolina, se gastó tiempo de hombre, se gastó material, todo lo que usted quiera. Y no hubo una posibilidad de establecer el cierre, es decir, compra. Si usted no puede vender, entonces cualquier cosa que haga, de repente va a estar más allá del límite. Pero ¿por qué es importante gestionar los prospectos potenciales? ¿Por qué es importante? ¿Sabe por qué? Porque el control de los prospectos de venta es la piedra angular del éxito financiero de cualquier empresa. Nosotros no vamos a estar únicamente viviendo de sueños. Hay que tener una piedra angular, significa que los prospectos de ventas es la piedra angular, gente que nos pueda comprar. En el área donde su servidor se desarrolla con mi gente, le digo, no me interesa cuántas llamadas tú haces, me interesa cuántos cierras. Si cerraste en determinado momento varias áreas, ¿verdad? Completamente, pues me interesa eso, pero si realmente hiciste 500 llamadas y ninguna de esas llamadas pudiste identificar estos prospectos potenciales, entonces no estás contribuyendo al éxito financiero. La piedra angular, es que mire, a veces se mira muy duro, pero realmente es esto, el control que ejerzamos sobre los prospectos de venta es lo que nos va a determinar en determinado momento la piedra angular, es decir, el fundamento y de qué nos van a pagar a nosotros, de qué vamos a vivir. Después de todo, no todas las personas están dispuestas siempre a comprar, y eso usted debe saberlo. Desde el primer contacto con el servicio, con el producto, con la marca que alguien haga, entonces vamos a saber si la persona está interesada. De hecho, el 95% de todos los clientes potenciales se convierten en la sexta llamada como un representante de nuestro servicio y producto, y se lo decía ahora a estas personas, esta gente se encarga muchas veces de ser nuestros embajadores cuando ya realizan la compra. ¿Sabe por qué? Porque son gente que tiene todo, todo lo necesario para adquirir nuestro servicio y nuestro producto. Si de repente usted quisiera saber si es importante convencer a alguien, sí es importante convencerlo, pero siendo un cliente potencial. Tengan en cuenta que el 50% de estos clientes potenciales a veces no se van a ajustar casi siempre, y eso lo ponemos. Yo le decía a alguien: si tenés 10 personas, casi siempre que puedan comprar, 5 probablemente se van a salir de esa marca. Significa que probablemente solo el 50% de la gente que abordemos potencialmente
puede estar dentro de ese marco. Es por eso que a veces se solicitan que seamos más persuasivos en el área de identificación de la potencialidad. Y eso le voy a ser muy honesto, es el conocimiento que debemos de tener del tipo de prospecto que debemos de tener, porque hay gente que va a llegar siempre a querer establecer algún diálogo, probablemente va a ser un prospecto de estos que son posponedores, ¿verdad? Que suelen posponer la acción o toma de decisiones. Y aunque se vea esto muy simple y obvio, hay estas personas que de repente posponen y dicen, sí, quizás más adelante, o quizás déjeme ver, esa dificultad para decir sí o no, esto es dinero, ya que esto requiere un compromiso o un rechazo en determinado momento, pero eso va a generar, y esa es una pugna que hay en este momento, por ejemplo, Walt, que es el mayor referente en este momento sobre venta corporativa en Estados Unidos, habla claramente que el éxito de la venta en este momento, después de una pandemia, trata sobre identificar bien quién es nuestro prospecto, saber con quién sí puedo gastarme completamente, el prospecto atento, el prospecto aquel que tiene la capacidad de escucharme, de establecer, y por eso se vuelve importante. Porque ese prospecto atento, el que piensa con lógica, el que está antes de comprar, que usted investiga mucho y que de repente quiere adquirir, hay que asegurarse si realmente es la persona a la cual nuestro servicio, nuestro producto va a estar dirigido. Es que dar el seguimiento a estos prospectos, a la tipología que usted puede ahondar directamente, toda esta tipología de prospectos, el tímido, aquel, el ambicioso, el que de repente hace preguntas, no sé si usted se ha topado con gente que le hacen 50 preguntas y nunca compra, ¿verdad? Yo estaba en una cafetería el día de ahora, curiosamente, mire, es una cafetería muy bonita, ¿verdad? Tiene una capacidad instalada para más o menos 150 personas. Y la persona que iba delante de mí le dijo al cajero, que es un buen amigo, el dueño de la cafetería. Él tiende siempre a atender esta cafetería entre las 6 de la mañana, 7 y cuarto. Y le dice, ¿qué bebida tiene usted? Y le empezó a decir, tengo leche, tengo café, tengo jugo, tengo chocolate. Y él le mencionó por alrededor de, si no mal recuerdo, 20 tipos de bebidas que ellos tenían. Increíble, 20. ¿Sabe cuál fue la respuesta? No, no, no voy a querer ninguno. ¡Wow! Yo vi el semblante de él. Yo dije yo, este prospecto realmente nunca estuvo interesado en comprar. Pero ¿cómo saber que en este caso tengo que estudiar? Tengo que saber. Tengo que establecer el contacto. Por eso es tan importante que nosotros sepamos cómo establecer ese contacto. ¿Cómo establezco un contacto con un prospecto realmente que valga el tiempo y valga la espera? Y quizás suene muy duro, pero esa es la traducción más clara que se está dando en este momento. Carter, que es el segundo mayor vendedor de tiendas al detalle en Estados Unidos, Carter dice, si usted sabe investigar quién es el que le va a comprar, va adelante el 50% de su competencia, porque lo contrario va a perder el tiempo. Alguien le puede gustar mucho su servicio y su producto, alguien puede decir, sí, pero puede ser un prospecto más adelante. Sí, pero ¿te interesa en este momento que te compren o más adelante? Es que hay unas ventas que de repente no tienen tiempo de espera y lo veremos más adelante en nuestro modelo. ¿Cómo dar seguimiento a un prospecto realmente tímido? Bueno, una persona tímida. Usted me diría, entonces, deme una respuesta, pues para cada prospecto habrá que tener un tratamiento. Por ejemplo, el tímido, en este caso, el control de los prospectos de ventas, es fundamental generar confianza con ellos. El contacto visual. Alguien me decía, ¿qué es lo más importante? La escucha activa. El poder, en este caso, delimitar qué es la pregunta que puede hacer el detonante para que las personas de repente hagan el trato. Es decir, las demostraciones, las pruebas gratuitas, eso es una experiencia y ayer lo mirábamos, cómo la experiencia puede hablar mucho más de lo que yo pueda decir.
el escuchar, el ver, el observar. El día de ahora le decía a este gerente de ventas, no hay posibilidad de ventas si no establecemos conocimiento de a quién le interesa nuestro producto, a quién le interesa nuestro servicio. Si usted no conoce a quién le puede interesar, si no hace ese marco, entonces no va a tener la posibilidad de desarrollar claramente una venta. ¿Sabe por qué fracasamos? Porque estamos ubicados en el lugar en donde no se venden, en este caso los seguros, en donde no se venden los lentes, en donde no se venden la ropa, en donde no se venden en determinado momento algunos elementos. Entonces, déjeme decirle a usted, tenemos que saber dónde colocarnos, que hasta eso es importante. Estaba viendo una estadística, mire, un datito pequeño, de cinco negocios que son considerados empresas, ¿verdad? No microempresas, sino empresa mediana, que supera al que anda alrededor de 40 a 70 personas. De los cinco, solo tres están logrando superar los 5 años. Solo tres. Hay dos que no lo están superando. ¿Y por qué no lo están superando? Porque de repente hay desconocimiento en dónde ubicarse, es decir, el control del prospecto de venta. Y dice, es que aquí pasa mucha gente, sí, pero probablemente tú estás vendiendo algo que a esa gente no le interesa. Tú estás colocando algo que a esa gente no le interesa. Ayer decía, en este caso, una de las colegas que está acá, crear la necesidad. Pues sí, pues si hay que crearla, está bien, si ese es el término que quieres ocupar. Aunque MacArthur diría, no se crean necesidades, únicamente se descubren. Se descubren. El teléfono se descubrió y se convirtió en una necesidad. Dígame usted si ahora usted puede vivir sin un teléfono. Y antes de repente quizás no podíamos tenerlo, pero el descubrir el lugar donde está, es claro, un estudio pequeño, mire, de FUSADES, año 2014, de 100 microempresas, de 100 microempresas, 68 se dieron cuenta en menos de un año que el lugar, el producto y el servicio que estaban ofreciendo no era el indicado. ¿Se puede usted imaginar? ¿Y la inversión que hicieron? Significa que no conocían en este caso quién le iba a comprar, dónde le iban a comprar. Y eso es importante. ¿Qué prospección hacemos? ¿Quiénes son los que nos van a comprar? Si usted no hace ese estudio, entonces está perdiendo el tiempo y el dinero también. Es como si usted me dice a mí, ¿qué carreras estudiar? ¿Qué cursos tomar? Pues esto, hay que actualizarse en el área de ventas. Si no nos actualizamos en el área de ventas, ¿sabe qué hace? Antes del 2015, algunas instituciones pedían como actualización que cada 2 años usted tuviera un posgrado, una certificación, y a partir de la pandemia ha cambiado. ¿Sabe cuánto es lo que pide en este momento en Latinoamérica las empresas grandes? 6 meses. Después de 6 meses, dentro de la pandemia ya midieron que hay en este caso una desactualización increíble, porque los datos van cambiando. Está cambiando tanto. Dígame usted los precios, cómo están cambiando. Si no, cuénteme usted el cartón de huevos. ¿Cuánto costaba hace un año? Cambia, es volátil. Entonces usted me dice, sí, pero el prospecto, sí, pero hay que estudiarlo, hay que percibirlo. Y es por eso que en determinado momento yo debo de saber que el conocer al cliente, y esto vamos a caer nuevamente en el proyecto que ayer sacudimos, penetramos, colocamos y escuchaba a cada uno de ustedes, conocimiento, conocimiento del cliente, dónde vive, qué es lo que quiere. ¿Por qué dar seguimiento a un prospecto? Es que ahora que ya tenemos el control del prospecto muchas veces, cuando ya sabemos quién es, cómo es, entonces yo puedo tomar decisiones. Es importante esto porque tomo decisiones. Tomo decisiones cuándo comprar, cuándo no comprar, qué hacer, qué no hacer. Y mire, para darle seguimiento a esto, usted me diría, sí, pero ¿cómo le doy seguimiento cuando ya tengo identificado que hay 5 o 6 personas que pueden comprarme? Déjeme un poco presentarle cómo darle seguimiento a estos prospectos, porque cuando a veces tenemos ya los prospectos, no hayamos qué hacer con ellos.
¿Cómo hago para contemplarlo? ¿Cómo hago para que no se vaya, para que no se vaya tras la competencia? Es importante el conocimiento. Mire, quiero presentarle una propuesta claramente de 5 pasos sencillos que nos van a enseñar a un seguimiento al cliente, al prospecto que tenemos. Déjeme un poco compartir con usted. ¿Cómo darle seguimiento a prospectos? Primero, adopte un CRM. Y usted sabe que un CRM es ese software, ese sistema que me va a permitir obtener y tener el contexto completo del cliente, con informes, con análisis automáticos. Alguien me dice, no, no estoy para esto. Hay demos que son gratis. Hay demos. Yo hice una investigación el año pasado de cuántos demos de CRM había. Y solo en una semana encontré más de 500 lugares en la red que usted puede bajar, en este caso los demos directamente, de cosas que usted debería llevar control. Análisis automático. ¿Sabe por qué? Porque de repente si no tiene control usted, si no tiene en este caso en un solo elemento, ¿sabe qué es lo que pasa? Que tenemos desperdiciado. Mira, ¿cuánto vendiste esa semana? No sé realmente. Bueno, haga el corte, me voy a dar cuenta. Es que el CRM es una herramienta esencial en el control de los prospectos de venta. ¿Sabe por qué? Porque nos va a ayudar a re registrar datos, nos va a ayudar a almacenar información, nos va a ayudar a identificar las oportunidades que esta misma gente que nos está comprando nos puede llevar a otro lado. Es que ahí es donde encontramos, se recuerdan, las etapas de los embudos de venta. Ahí están los cuellos de botella. Ahí están los establecimientos donde van a pasar filtrados. A veces, déjeme decirle, ponemos en duda todo el sistema que tenemos porque de repente lo desconocemos. Y algo tan sencillo como llevar un control de ingresos y de egresos. ¿Cuánto vendí? ¿Cuánto cerré? Usted sabe que es esta particularidad. Yo tengo acá una estadística propia de 7 empresas que yo tengo como cliente. De las 7 empresas, solo 3 tienen un CRM efectivo. ¿Qué es efectivo? Que están llegando realmente a conocer datos. Las otras no lo tienen. Lo que llevan es un control obsoleto de una ficha, de una forma, y para poder saber dónde está, qué hacer, cuándo hacer, es un problema. El segundo elemento que usted puede ver directamente, hay que priorizar los prospectos más valiosos. Es que, discúlpeme, pero si no priorizamos, no se va a establecer realmente un ente jerárquico. Es que la segunda etapa de control que debemos hacer es que los prospectos de ventas hay que priorizarlos y a veces los desatendemos. Es hora de decir que los prospectos que son más valiosos en nuestras empresas, en función de criterios preestablecidos, hay que darles un tratamiento especial. Este día llamaba a mi empresa alguien que de repente es muy especial. ¿Sabe por qué? Porque en este caso nos compra los servicios que de repente son determinantes para nosotros en una etapa del año difícil. Y le decía yo a mi agente, tiene que priorizar esa llamada. ¿Por qué? Porque hay que priorizar los prospectos más valiosos. Ese nos va a recomendar, ese nos va a traer. Y puede prestar más atención a las personas que interactúan con mayor frecuencia, porque esa gente que de repente pareciera ser molesta, incómoda, y quizás que pregunta, pero que compra, son las que debemos nosotros de repente rodearles. Mire, esta persona es un asiático. Y usted sabe que tratar con un asiático es un poco difícil. Es un poco difícil cuando se refiere a un asiático que ha hecho una inversión muy grande, porque quiere tener rédito rápidamente. Me decía, dame una respuesta. Yo le digo, deme 5 días y le daré una respuesta. Él necesita una respuesta de cómo conseguir que su proyecto sea, en este caso, estable. Si el seguimiento que le estamos dando a este servicio, por ejemplo, el de postventa, no es el más adecuado, se irá, se va a ir. ¿Sabe por qué perdemos los clientes? Porque no les damos seguimiento. Porque dejamos ir y pensamos que esa gente que ya tenemos cautiva no se va a ir. No, si afuera anda gente que realmente se llaman empresas pirañas, hay personas que están detrás del empleo suyo, hay personas que de repente quieren vender algo invendible. Entonces, el segundo paso, priorice.
priorice esos prospectos valiosos que usted tiene. El tercer elemento, si usted lo ve, elija mejor el método de seguimiento de datos. Los datos son importantes. ¿Cuándo compra? ¿Cómo compra? ¿Cuándo llama? ¿Qué es lo que hace? Priorice, si lo tiene en WhatsApp, identifíquelo muy bien. No deje esa llamada y usted dice, ay, pero es que estoy comiendo. Ay, es que utilice muy bien los datos de su CRM o de su WhatsApp Business que usted tiene. De los diferentes listados que usted tiene por su canal, por el horario que usted tiene, trate en este caso de escoger el mejor método. ¿Sabe cuál es el mejor método? El no procrastinar y dejar algo para adelante, sino todo lo contrario, atenderlo ya. Una de mi gente me decía, el día de mañana le voy a llamar, ¿y por qué no llama ya? Es que quizás no me va a atender, él quizás no existe. El WhatsApp Business en este caso es tan valioso ahora que le envías un mensajito y le dices, ¿me puede atender? Que de esa manera usted va a tener control de la gente que está como prospecto, pero también que está haciendo penetración directamente en la venta. Si usted lo descuida, hay otro que no lo va a descuidar. A usted le parece molesto que esa gente compra. El prospecto de venta será siempre más eficiente cuando nosotros, en este caso, escogemos el método. ¿Sabe cuál es el mejor método? Identifíquelo por su nombre. ¿Sabe qué es en psicología? ¿Cuál es el mayor halago que le pueden decir a usted? Es su nombre. Y usted no le llama por su nombre. El mayor halago que tiene un ser humano es que le llamen por su nombre. No importa cuál sea su nombre, si su nombre en este caso es claustro, si de repente su nombre es muy amplio o solo tiene un nombre, si tiene tres. El mayor método es conocimiento de los datos que estamos utilizando. El cuarto. Redacte un mensaje atractivo. ¿Sabe qué es esto? Yo siempre le digo a mi gente, tenga un brief. ¿Cómo contestar? Hola, buenos días. Les saludamos de e-commerce Plus. Qué gusto el poder atenderle. ¿Qué podemos servirle? Si usted tiene un brief, pero no va a escuchar usted como yo llamé un día a una empresa. Buenos días. Les saluda Bonifacio. ¿Qué puedo hacer por usted? Redacte un mensaje que sea atractivo. No sé si a usted le aparece. Dígame el número el cual su gestión tiene acá. No puede ser. No puede. Redacte un mensaje que sea atractivo. No me dejará mentir usted que eso pasa. Dígame usted si no pasa eso. Que cuando usted llama en determinado momento, la gente de repente tiene que saber. Yo le digo a mi gente, apréndase un brief. Haga un mensaje atractivo. Salude. Buenos días, ¿cómo ha estado? Es que a veces hasta me decía en este caso un colega esta semana, hasta para mentir se necesita gracia. No, que cuando transmitimos realmente esa premura en lo que decimos, es una cosa. Tiene razón, Manuel. En la llamada tenemos la oportunidad de hacer una sonrisa telefónica. Bien dicho, Manuel. Es así. Es que lo puede percibir. Déjeme decirle, la gente percibe. Es un gusto saludarle. Dígame, ¿en qué le puedo servir? No, no es un gusto. Le ha llamado a la hora de la comida y usted en este caso tiene 50 problemas y esa gente lo percibe. Y por eso en determinado momento, ese brief, ese mensaje que usted está redactando con lo que dice, con lo que hace, la gente la va a ahuyentar. La va a ahuyentar. Y déjeme decirle, si usted en este caso, pertenece a una empresa o usted tiene su propia empresa. No hay peor cosa que se nos vaya un cliente. No habrá una segunda oportunidad para la primera impresión que se da, ciertamente, pero no habrá una segunda oportunidad para rescatar a aquel que de repente se ha quedado con nosotros por precio, por servicio, pero de repente dice, no, no quiero. Es que tienen el mejor precio, pero la atención es pésima. No, prefiero pagar un poco más. Cuando dicen eso, déjeme decirle, estamos en serios problemas. Y al final, ciertamente pareciera ser algo muy tecnológico, pero el último punto a veces no lo tenemos. Hay que automatizar el envío de mensajes y también el tipo de respuesta. Ahora tenemos los bots. Esto no es un lenguaje ruso. Usted únicamente debe de, en este caso, investigar algo tan sencillo. Coloque en su WhatsApp Business, coloque en Google un buscador,
¿Sabe que de repente Google hace la prospección por mapas? ¿Hace la prospección directamente por el lugar donde usted se encuentra? Hace una prospección increíble, pero automatice. ¿Sabía usted que casi el 65% del tiempo de los representantes de ventas en promedio se dedican a actividades que no generan ingresos? ¿Sí? El 65%. ¿Por qué? Porque está escribiendo un WhatsApp, porque no ha automatizado. En WhatsApp viene, encuentra usted un rumbo y le voy a ser bien honesto, el bot probablemente valga $17. Los software, yo estaba viendo en este momento el software que está ocupando, en este caso, una pequeña empresa de lácteos. Y $17 para poder tener el tiempo necesario de automatizar en uno, dos, tres, es que ahora ya no estamos para poder estar redactando en este caso y perdiendo el tiempo. Céntrese en la calidad de tiempo. La prospección es importante. Si el tiempo en determinado momento usted lo desperdicia con su gente, ciertamente va a tener un problema. ¿Cómo dar seguimiento? Termino con lo siguiente. Mire, para filtrar el prospecto de alta calidad, ¿qué es lo que usted debe hacer? Es reconocer si el producto o servicio que usted está vendiendo está solventando una necesidad y un problema de alguien. Si no, déjeme decirle, está en serios problemas. ¿Cómo? Sí, para filtrar los prospectos de alta calidad, yo me debo de preguntar, ¿lo que yo estoy haciendo, mi servicio, mi producto, está solventando la necesidad o problema de alguien? Si lo está haciendo, vamos bien. Segundo, para filtrar cuánto tiempo se está llevando. El tiempo tiene un precio. El tiempo tiene un precio. El tiempo tiene un precio. Si el tiempo que usted está dedicando a procesos administrativos está más allá del 35%, está en la ruta equivocada. Si un cliente que no le compra le toma, en este caso, el 50% de su tiempo en el día, ciertamente va a perder su empleo. Ciertamente no va a haber una venta como debería de haber. El tercer elemento que usted debe de tocar es el presupuesto. ¿Cuánto está invirtiendo? ¿Cuánto es el precio? ¿La gente está comprando? ¿Qué hay que preguntarse? ¿Hay que filtrar? ¿Esta gente realmente está de acuerdo con el precio? ¿Validó usted el precio? No es que ese es el precio que debe tener. ¿Validó el precio? Hay que validar. ¿Sabe qué es validar? Saber si la gente está de acuerdo con el precio. Se dice, ah, no, pero es que yo soy la única. Cuidado. Cuando decimos que somos los únicos, viene la competencia. Viene la competencia. Hay gente que va a ofrecer diferentes productos y servicios y mejores quizás de lo que nosotros estamos ofreciendo. Y el cuarto, no hable con quien no tiene poder de decisión. Sepa con quién habla. Si la gente con la cual usted está tratando no tiene capacidad, no tiene autoridad para hacer la compra, ¿para qué habla con ellos? No es que mi amigo no tiene autoridad para comprar. Si yo estoy hablando con alguien que de repente no tiene los $5 para comprarme el producto que yo tengo, entonces, ¿para qué voy a gastar mi tiempo si no tiene la autoridad? Sepa identificar si su problema y el problema de aquel que está frente a usted, su producto y su servicio lo está resolviendo, qué tiempo lo está haciendo, el presupuesto, tiene la plata y con quién habla. ¿Habla con la persona adecuada? Es importante saber esto. Ok, amigos, qué gusto el verles y qué gusto saber que están por ahí. Y poder siempre establecer. Veamos acá a los colegas. Alejandro Rolando Renderos, qué gusto saludarle. ¿Con qué se queda, mi estimado? Hola, hola. ¿Cómo está? ¿Se oye? ¿Se Perfectamente, oye? perfectamente. Ah, pues me quedo con. Siempre soy el primero. Me quedo con que hay que priorizar a los buenos clientes, por así decirlo, que son los que nos estamos asegurando para que nos compren y nos recomienden, no con clientes que nos entretengan y nos vivan dando la larga, por así decirlo, Bien porque dicho, no nos van Alejandro. a llevar a ningún beneficio. Los mexicanos dirían, nos están dando el avión. Pero así dirían Nos los están dando mexicanos, algo en el dedo, sería aquí. ¿verdad? Ese sí, gracias, Alejandro.
¿Estará Alexandra Yamilet? Si no, está con todos los deseos por acá Alfredo Alexis. Activados, maestro. Mándeme. Aquí estamos activados, le digo. Ah, ya la vi a Alexandra, es que por momentos no la había visto, pero yo dije, se nos No, habrá aquí salido. ¿Cómo estamos. está Alexandra? Bien, mire, pues tomando No, le voy a bastante preguntar. lo que usted nos dice, ¿verdad? De los clientes, los prospectos. La verdad es que yo trabajo más que todo, mi negocio es en línea. Y pues tanto como tengo prospectos de ventas como también de afiliados. Y lo que usted dice es muy importante porque a veces hay clientes o personas que andan buscando información que lo que hacen es jalarnos nuestras energías. Entonces, Palabras o andan sabias. queriendo probar que si sí o que si aquel vende más barato, más caro, ¿verdad? Entonces, la verdad es que es de ponerle bastante atención quién es un comprador real y quién anda solamente ahí, como dicen aquí, tanteando, ¿verdad? A la gente. Entonces, sí es de poner bastante atención y la verdad es que uno conforme va haciendo el trabajo, va ganando como esas características de realmente quién es un comprador potencial y quién solamente anda preguntando. Bien dicho, Alexandra. Excelente aporte, Alexandra. Gracias. Realmente tiene mucha razón. Tiene mucha razón. Hay gente que realmente es cierto, ¿verdad? La gente que no está interesada en usted le va a decir, está muy caro. Está demasiado. No, no nos sirve, ¿verdad? Y es eso. Alexandra nos ha dado muy, muy, muy buen aporte. Muy amable. Bueno, profe, gracias. Alfredo Alexis León. ¿Con qué se queda? Alfredo, por ahí lo vi conectado. Bueno, Ana Edith. ¿Con qué se queda? Bueno, con lo que me quedo, como decía, era de saber investigar quiénes nos van a comprar. Uno, porque todo lo que se realice no vaya a ser en vano. Además, así saber lo que sería conocer al cliente y saber cómo llegar al cliente. Preciso, conciso, excelente, Nadine. Te felicito. Tienes razón. Hay gente que de repente, pues, no saben ellos lo que desean, ¿verdad? Y nosotros deberíamos estar ahí. Betty del Rosario Iraeta, ¿con qué se queda? Buenas noches. Bueno, ante todo, priorizar con los clientes, ¿verdad? Para que no nos tome mucho tiempo para poder hacer una venta, ¿verdad? Aunque muchas veces uno se equivoca, fíjate también, y hay veces pensamos que la persona no nos va a recomendar o hacer una compra, y Tiene es razón. todo lo contrario. Sí. Y también la otra es la percepción que damos, como dijo usted, la imagen que nosotros proporcionamos o incluso así por chat, tiene que ser una buena imagen para poder hacer una venta. Bien, También, bien. Qué interesante, Betty, lo que acaba de decir. Lo que proyectamos es lo que vendemos. Así como usted se comunica, tiene el aporte suyo vital, porque de repente a mí me acaba de contactar una persona que tiene que ver con una certificación de coaching que yo hago cada 2 años. Y yo realmente cuando vi el WhatsApp, dije, esta persona no, esta no es, porque ni siquiera tiene una estructura el mensaje, ni siquiera un saludo hubo, únicamente me mandó el precio de cuánto es lo que cuesta la certificación, ¿verdad? Y únicamente, y tiene razón, Betty, muy, muy acertado su opinión, muy amable, realmente. Gracias. gracias. No sé si estará Cecia Lisset Hernández Palacios. Presente, Lic. Eso, yo sabía, yo dije, quiero ver si me contesta. Cecia, ¿con qué se queda? Ya creo que los compañeros lo dijeron, pero no está de más. No, por favor. Priorizarlo, mi cliente, como dice la compañera, que muchas veces nos equivocamos porque el cliente pregunta, pregunta, y uno, ay, más que ni va a comprar y ahí está uno perdiendo tiempo. Y al final, uno trata de convencerlo, al final de tanto que preguntó, se compran, llegan al punto, se deciden por comprar. Entonces,
es como ver ahí el, como, ¿cómo le explico? Como saber llegarle, como dijo la compañera, para que no importa que pregunte, no importa si va a preguntar el montón, pero que por lo menos gaste, aunque sea un poco. O sea, no vamos a perder mucho el tiempo. No sé si me logran entender. Perfecto, perfecto, Ceci, perfecto. Y creo que las preguntas son las claves. Usted lo ha dicho muy bien, Ceci. Hay que preguntar, realmente cuando nos estén preguntando, hay que hacer una retroalimentación. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Está interesado? Yo le decía a alguien que está alquilando locales, dígale primero el precio, antes de explicarle todo. Porque si le Claro. dice, si no, imagínese que está ofreciendo el local vale $1,800 y le explica todo, pero de repente le dice el precio al final, pierde el tiempo. Pierde el tiempo, sí, así es. Eso es lo que me quedó. Excelente, Cecia, muy amable, un gran aporte, gracias, gracias. Daisy Xiomara. Por ahí vi a Daisy, la vi conectada. Se nos desconectó Daisy. Bueno, Douglas Javier. ¿Con qué se queda, Douglas? Hola, Ley, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarle. Igual para mí. Sí, yo me quedo más que todo con conocer a nuestros clientes. Y en este caso, yo en mi área de trabajo, yo los trato más como clientes, como nuestros pacientes, ¿verdad? Yo estoy en servicios clínicos. Entonces, yo soy básicamente como el asistente del médico, el director de la clínica. Y él ofrece ciertos servicios, el cual yo recibo las llamadas todo el día. Yo les explico ahí, antes que lleguen del doctor y el doctor le diga, mire, tanto vale la consulta. Yo les explico a ellos básicamente, mire, esto vale, esto se hace, ya que lo que el doctor nos ha compartido es, ustedes deben de conocer el tratamiento para dárselo a conocer a los pacientes. Así vienen seguros a los que vienen y lo que nosotros ofrecemos. Y claro. En mi área de atención al cliente he intentado priorizarme con. Usted mencionó algunas palabras que a mí me. Como decirle, que soy como que yo lo hago. En este caso, yo contesto la llamada: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué le puedo servir? Ya me dice: Mire, fíjate, estoy preguntando por este tratamiento, lo vi en el periódico. Y yo comienzo yo a responderle las diferentes preguntas. Entonces, yo creo que es como conocer al cliente. Y ofrecerle básicamente el prospecto que nosotros tenemos como empresa, como clínica. Eso me quedo yo en esta noche. Perfecto, perfecto. Gracias porque realmente nos ha dado en este caso una buena dosis. Gracias. Edgar Aquino. Hola, Lick, ¿me escucha? Hoy sí, ¿cómo estás? Hola, hola, es que no sé, estoy conectada con otro teléfono y no me funcionaba. Pero Ay. ¿puedo dar mi aporte? Por favor, agradecería mucho. Vaya, fíjese, Lick, que en el caso de cómo dar seguimiento al prospecto, a mí me parece lo que el segundo. Bueno, muchos ya hablaron de ese tema, pero donde dice priorizar al prospecto más valioso. Como cada quien tiene diferente, ¿verdad? Empleo y negocio, ¿verdad? En mi caso, yo sí conozco casi el 80% de mis clientes. Son prácticamente fijos porque llegan cada semana, llegan cada 15 días o cada 2 días o todos los días. Entonces, es una boutique, pero yo vendo de todo, ropa, zapatos, accesorios, de todo, ¿verdad? Entonces, yo a mis chicas les digo que las atiendan bien a todos los clientes, ¿verdad? Pero tenemos siempre esos clientes especiales que no llegan a comprar $10, ¿verdad? No que $300 y uno de una sola vez, ¿verdad? $400. Entonces, yo a esos clientes les digo, trátemelos como reyes, póngameles corona, les digo yo a las chicas, ¿verdad? Pero no significa que a los demás no, ¿verdad? Pero a ellos en especial, o sea, sabemos que ya llevan $400 para gastarlo, ¿verdad? Entonces, esos clientes son como los clientes VIP, ¿verdad? Como le decimos. Entonces yo le digo, mire, a veces tengo alguna chica que me cubre solo ciertos días y le digo, este y este cliente me lo trata súper porque no quiero que por la mala atención de alguien me dejen de visitar, ¿verdad? Entonces yo digo que sí hay que atender bien a todos, pero a esos clientes VIP es que, pues sí, hay que atenderlos
no sé cómo decir si atenderlos mejor, pero es que no podemos tener errores con ellos, ¿verdad? A eso me Excelente, refiero. gracias, gracias, Asia. Bueno, soy Gracias, Daisy, Xiomara. Xiomara, Xiomara. Xiomara, perdón, Daisy, Xiomara, perdone, Sí. Daisy, Xiomara, Bueno. gracias, muy amable. Bueno. Gracias, Lick. Edgar, le quité la palabra, Edgar, ¿con qué se queda? Buenas noches, Lick. Bueno, yo llegué un poco tarde, ¿verdad? Porque tuve Sí, un atraso ahí en el tráfico, no, pero no se preocupe. según lo que he entendido, digamos, es la clasificación de los clientes, ¿verdad? Igual, yo me quedo, ¿cómo se llama? En la parte de, digamos, de clasificar cuáles son los clientes que hacen una mayor compra y cuáles que compran menos, ¿verdad? Claro. Entonces, el trato, pues, que para mí tendría que ser igual, ¿verdad? Tiene Lo que ser único que hay igual. que darle prioridades a los que compran más, ¿verdad? Eso sí, porque igual yo tengo un cliente, pues, que él mes a mes me trae servicio y servicio y servicio, o sea, él lo tengo en un lugar, digamos, así como especial, ¿verdad? Para atenderlo, ¿verdad? A él no le puedo fallar, ¿verdad? Entonces, Interesante, pues, interesante. Mire, más o menos lo mismo que estaba diciendo Xiomara. ajá, ¿Verdad? correcto, así es. Entonces, yo considero que es de clasificarlo, ¿verdad? Aunque la atención tiene que ser igual para todos, para mí. Sí, tiene que ser igual para todos. Así Excelente, es. Edgar, muy amable. Gracias, muy Perfecto. gentil. Bueno, a la orden. Elba Rivas. Pero creo que se nos desconectó. Elvia, ¿con qué se queda, Elvia? Creo que tiene su micrófono, eso, por ahí está Elvia. Hoy sí. Mire, yo me quedo con varias cosas, ¿verdad? Como lo de invertir en las herramientas necesarias que nos puedan ayudar a evacuar las necesidades de los clientes, a poder responder, ¿verdad? También esto de actualizarnos me interesa bastante en eso de tener un programa que nos pueda ayudar con todo lo que necesitan los clientes o los detalles de los clientes, ¿verdad? Por ejemplo, hay clientes que, por ejemplo, sí soy Elvia, pero facturo a nombre de una empresa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, tener un sistema que nos pueda ayudar a saber, hay muchos clientes que se molestan, vea, como es la segunda vez que me va a facturar y no tiene mis datos, vea. Entonces, no nos vemos como actualizados en esa parte. A mí muchas veces me pasa eso. Yo realmente que cada vez que tenemos un tema, yo voy, es conmigo este volado, vea, porque tengo que actualizarme todavía en muchas cosas, vea. Pero sí, realmente a mí sí me llama súper la atención todas esas cosas, vea. Priorizar los clientes, como decían, ¿verdad? Y organizarnos, porque, por ejemplo, en la empresa, básicamente yo hago todo, vea. Compro, vea, veo los proveedores, vea, veo adentro de la empresa cómo se mueve la hora de la instalación, los productos, a la gente, los artes, o sea, todo. Entonces, lo que usted decía era como bien interesante porque usted decía, ¿qué porcentaje estoy teniendo? Vea que pierdo el tiempo y no estoy vendiendo. No es que pierda el tiempo, pero que no estoy automatizando mi tiempo, ¿verdad? Porque si tengo que hacer como un montón de cosas administrativas, pero no me enfoco en la venta. Entonces, a mí sí me gusta un montón el tema, porque sí, como le digo, los escucho a todos, escucho lo que usted dice, y si voy viendo, pues sí, en qué me tengo que actualizar, ¿verdad? Sí, gracias. Realmente también su aporte y es cierto. No, si no estamos actualizados, podemos perder un cliente, ¿verdad? Podemos perder un cliente y tiene razón Elvia. Gracias Elvia por el aporte. Realmente para nosotros también es muy valioso. Evelyn Janet. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Con qué se queda? Yo me quedo con la opinión que comparto con mis compañeros sobre lo de priorizar los clientes, ya que a veces nosotros somos
la decisión equivocada y quizás pensamos que un cliente no nos va a comprar nada y nos quedamos con el otro por no saber identificar. Y a mí ya me ha pasado, solo que en un caso a mí me escribió un cliente y yo dije, ay no, contestarle, ya es bien tarde, pero le voy a contestar. Y al final terminó siendo un ramo de 48 rosas y aparte wow. Me pidió, me dio hasta propina y pucha, salía súper bien y yo como que, wow. Yo que estaba viendo de menos a ese cliente y salió siendo el que más me aportó. Y también me recomendó con otras personas y hizo otras 3 ventas después de eso. ¡Wow! ¡Excelente! Muy gentil, Evelyn, muy amable. Francisco Valentín, ¿con qué se queda? Hola, buenas noches, licenciado. Buenas noches. Pues la verdad a mí me ha parecido bastante lo de elige el mejor método de seguimiento basado en datos. Yo tengo un negocio que es una cafetería y es bien importante, ¿verdad? El hecho de ver también, ¿verdad? Los clientes que consumen prácticamente, pues digamos que un mismo producto. Entonces yo ahí puedo sacar la información necesaria, ¿verdad? Para ver el seguimiento, bueno, darle seguimiento, ¿verdad? Y mantener más que todo lo que es ese mismo producto, pues que no me haga falta dentro de la venta, ¿verdad? Por el mismo hecho, pues que también es necesario, pues, para dar una buena atención. Y también me he quedado con lo que es redacto un mensaje atractivo también, ¿verdad? Dado que uno tiene contacto físico con el cliente, ¿verdad? Uno también tiene que tener una manera atractiva, pues, para poder enamorar al cliente, en este caso, pues, para que haga el consumo de nuestro producto, ¿verdad? Entonces, eso tiene mucho, mucho que ver, ¿verdad? Lo que es en el área, ¿verdad? En el cual yo me encuentro. Así que yo me quedo con estos dos puntos. Excelente aporte, excelente, Francisco. Gracias, realmente muy valioso. Gracias, de verdad. Gerson Isidro Cabezas, ¿con qué se queda? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, son dos puntos. Bueno, me quedo con todo, pero hay dos puntos que me llamaron la atención. Una es donde usted mencionaba de que no se crean necesidades, a veces se descubren. Me gustó mucho esa frase. Y la otra es el conocer al cliente es importante para saber la necesidad del cliente. Con eso me quedo. Excelente, Gerson. Puntual, preciso, excelente. Muy, 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 muy pertinente. Gloria Sofía Medina. Hola, buenas noches, Lick. Buenas noches. ¿Con qué se queda? Con todo lo que han dicho los compañeros, todos los puntos son muy importantes, pero se me quedó algo ahí bien que me llamó más la atención, de tener un CRM, que creo que es una herramienta que nos puede ayudar mucho para los que no nos organizamos muy bien en el aspecto de administrativo y todo eso, creo que es una herramienta muy útil. Con eso me quedo. Excelente, tiene mucha razón. Excelente aporte. Gracias. Irma Dalila González. Buenas noches. Buenas noches. Me quedo con priorizar los clientes. Porque, como mencionaban los compañeros antes, a veces uno piensa de que tal vez está perdiendo el tiempo, por decirlo así, ¿verdad? Con el cliente que tal vez no se mira que lo voy a comprar o que no está interesado, mejor dicho. Entonces, y ya llegando más a profundidad, sí, es todo lo contrario. Excelente, tiene mucha razón. Excelente aporte, Irma. Javier Antonio Velado. Javier. Por ahí lo vi conectado. Jimmy Adolfo Alas. ¿Está Jimmy? Buenas noches, licenciado. Hola, ¿cómo está? Me gustaría dar mi aporte. Por favor. Con respecto a la priorización de los clientes. Bueno. Mi área es, bueno, mi negocio es en la venta de teléfono. Y he observado las personas mayores, que a veces se acercan y a veces no le prestamos la debida atención por ser mayores. Y me gusta escucharlo, ¿no?
experiencias allí con ellos que han tenido en diferentes puntos de venta. Y siempre la mayoría coincide que no les prestan la debida atención. Y me gusta darle seguimiento a ese tipo de clientes. ¿Por qué? Porque las personas mayores a la larga me traen que a sus nietos, a sus hijos. Y pues me gusta priorizar bastante ese punto. Excelente, gracias. Gracias, seguro. Y eso es importante, Alfredo. Muy amable, Alfredo, gracias. Déjeme ver acá. Judith, ¿con qué se queda? Judith Yamilet. Buenas noches a todos. Buenas noches. Lo que me quedo hoy es que debemos de darle un tratamiento especial al prospecto, porque no solo porque ya lo tenemos como un prospecto, hay que dejarlo, sino que siempre hay que darle un tratamiento especial para mantenerlo en un largo tiempo. Y también para la filtración de un prospecto de calidad, siempre debemos solventarle la problemática, porque así va a quedar satisfecho y nos va a traer más clientes. Perfecto, qué buen aporte, excelente aporte. Gracias, gracias Judith. Luis Fernando Fernández Gómez. Hola, buenas noches, Lico. Buenas noches, ¿con qué se queda, mi estimado? Bueno, me quedo con lo que la mayoría han dicho, pero en este caso yo anteriormente lo había aplicado a los procesos de venta que yo hago, como enfocarme más en el cliente potencial, no dejar de lado a los prospectos, pero sí yo al comunicarme con las empresas que yo les intento vender, generalmente trato que me pasen o que me den el contacto del gerente de ventas o el encargado de compras o de equipos, ya que ellos prácticamente son los que en general están encargados más que todo del proceso de las ventas que hacen en la compañía. Entonces, al seguir esto, me ha ayudado bastante y he tenido números positivos en este aspecto. Excelente, excelente. Muy amable, realmente tiene mucha razón. La experticia es parte de ese. Manuel Antonio López, ¿o qué se queda? Buenas noches a todos, buenas noches, licenciado. Me quedo con lo de conocer al cliente. Creo que para el rubro en el que nosotros nos encontramos, por lo menos en mi persona, nosotros conocemos a tres clases de clientes. El cliente potencial, el que sabemos que va a comprar. Hay un cliente que le llamamos phishing, que es, viene de la competencia, porque está bien yuca literal. Y tenemos un cliente fantasma, que es el que literal solo hace hacer preguntas. Nosotros atendemos de la misma manera los tres, pero cuando el phishing comienza a preguntar demasiado, lo que tratamos de hacer es llegar lo más pronto posible al cierre de ventas, porque es aquí donde él se va a quedar y ya no vamos a perder el tiempo, porque para tener a un vendedor hablando 10 minutos con alguien, dándole detalles que no pregunta normalmente un cliente, yo no gano nada, ¿verdad? Porque en ese momento el vendedor tendría que estar haciendo otra llamada. Con algo que también me quedo y es muy importante, es con lo de automatizar nuestro WhatsApp Business. WhatsApp Business tiene ahora una función de mensajes automáticos. Aparte del mensaje de bienvenida, si alguien me escribe, contesta, hola, te saluda fulano de tal, y en un momento te atiendo. Con esa respuesta ya es suficiente. Pero si no queremos estar redactando un script para cada persona, nosotros podemos utilizar esos mensajes automáticos que ya tenemos los scripts y únicamente los buscamos copiar, pegar. Y el WhatsApp Business nos permite esto para evitar estar haciendo procesos demasiado largos, porque en el área de la venta yo creo que cada vendedor, cada minuto cuenta y cada minuto es un dólar. Claro. Así que en ese sentido me quedo con esas dos cosas. Excelente gracias. Aporte. Gracias, mi estimado. Excelente, excelente. 10 de 10. Margarita Abigail Guzmán, ¿qué se queda? Yo creo que sí estoy de acuerdo con todo lo que han dicho los compañeros, pero alguien mencionaba de que le da prioridad al cliente que le compra más. Entonces,
pero a mi punto de vista, es mi punto de vista, yo creo que deberíamos de tratar a los clientes por igual. ¿Por qué? Porque el cliente que me llegó a comprar un dólar, puede que ese cliente, si yo lo mantengo y lo trato igual que el que me compra $1,000, puede que ese cliente un día me llegue a comprar los $1,000. Entonces yo tengo que tener sí esa balanza, pero el trato por igual, porque puede que esté el cliente que me compró $1 y llega el cliente que me compra $1,000 y ve que yo atiendo mejor al de $1,000, o sea, el cliente va a ver así como que, la preferencia, entonces aquí el trato no es igual para todos. Entonces yo creo que en ese aspecto es de tratar a los clientes como por igual, porque ese cliente un día me puede llegar a comprar los $1,000 que este otro cliente que yo lo tengo por arriba. Entonces yo creo que más que todo deberíamos de fijarnos como en el todos me están generando un ingreso, entonces yo creería que sí, es de darles el trato por igual, claro que siempre diferenciar a los clientes, pero sí darles como el trato por igual, porque pues uno ve cuando uno es mejor tratado que el otro. Entonces, en el caso de que sea un negocio físico, creería que pues lo ideal sería el trato por igual. Y ya pues si es digital o en línea, como sea, pues pues todo queda en privado, ¿verdad? Pero sí yo creería que si tenemos un negocio físico, pues el trato sería por igual para todos. Perfecto, gracias por el aporte y tiene mucha razón, ¿verdad? Me quedan un par de colegas todavía. Marielos, Stephanie, ¿o qué se queda? Buenas noches, Lick. Buenas noches. Pues yo me quedo con la parte de la impresión, ¿verdad? Como dicen, la primera impresión es la que cuenta, ¿verdad? Entonces me quedo con la impresión. En mi caso yo no tengo contacto pues físicamente con el cliente, sino que solamente por medio de línea. Pero incluso por medio de línea o por mensajes uno transmite, ¿verdad? Esa el cómo se comunica con el cliente. El cliente lo percibe efectivamente, ¿verdad? Excelente, muy, muy bien dicho, muy bien dicho. Paola, Valentina, ¿con qué se queda? Hola, buenas noches, Lick. Buenas noches. Bueno, yo me quedo, creo que una parte bastante importante de la que usted mencionó es la parte del CRM. Creo que también por ese mecanismo podemos llegar a tener mejor dividido, se puede decir, a los clientes, entonces, y así saber en qué momento y cómo tratarlo. Entonces, creo que esa parte de automatizar bastante en la parte de ventas es prioridad, pues, para mantener al cliente y darle el trato digno. Gracias, Paola, muy amable. Reina Zenaida Vázquez, ¿con qué se queda? Hola, buenas noches. Bueno, yo me quedo con lo de conocer a los clientes, ¿verdad? Como decían los compañeros. Y también, pues, hay clientes que son muy preguntones, también distinguirlo, ¿verdad? Porque alguien como por ahí, no me recuerdo quién dijo, de que a veces ese tipo de clientes es los que más compran, ¿verdad? Pero no en mayoría. También tenemos que, como dicen todos, ¿no? Que hay que priorizar a los clientes que compran más. Yo siento, de, como dijo la compañera, de que todos hay que atenderlos igual. Lo único que es que tenemos que saber cuidar a los clientes. Exacto. Y tanto a las personas, a los que compran por mayor o menor. Porque siempre, pues, invierten en nuestros productos, ¿verdad? De alguna manera. Eso es mi aporte. Excelente, excelente. Muy buen aporte. Gracias. Tatiana Mariela. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con qué se queda, Tatiana? No me quedo con que hay que darle un seguimiento a los prospectos porque el tiempo es valioso. Sí. Y de esa forma optimizamos nuestros recursos. También que usted dijo que es importante usar el nombre de las personas porque tiene un poder especial. Pero también hay otras cosas que podemos hacer. Por ejemplo, yo me acuerdo que fui a una cafetería 3 veces y a la tercera vez sabían lo que iba a ordenar.
Wow. Porque yo soy una persona de rutina, ¿verdad? Entonces, pero eso ya es un plus, digamos. Claro, claro. Excelente, excelente aporte, Tatiana, muy amable. Víctor, Gerardo. Y nos queda William Alberto. Renderos, ¿con qué se queda? Disculpe, me tengo que retirar. Sí, no se preocupe, ahorita está muy amable, gracias. Creo que el señor Rendero creo que ya se retiró, no sé. Alejandro, acá lo veo, su micrófono. Hola, hola, ¿qué pasó? Hoy. Ajá, dígame. ¿Para qué ¿Con qué bueno? se queda, Alejandro? De nuevo, No tenía registrado pues, acá, Alejandro. ¿Cómo? No lo tenía registrado, por eso, perdone. Sí, sí, pero fue el primero. Pero sí, en base a todo lo que dicen los compañeros, darle prioridad a los buenos clientes y, o sea, no ver como de menos a los clientes potenciales, pero sí tratarlos un poquito como con más delicadeza para hacerlos llegar a nuestro negocio. Gracias, mi estimado. Gracias a todos. Perdonen que nos pasamos unos 5 minutitos, 8 minutitos, y gracias. Realmente ha sido interesante escuchar la experiencia de cada uno. Gracias a los que se quedaron al final. Yo sé que algunos otros tienen ahí. Les mando un abrazo. Gracias, amigos. Nos vemos mañana. Tenemos un encuentro mañana. Les prometo que mañana traemos algo particular. Mañana tengo un encuentro con 3 empresas y les cuento de qué vamos a hablar con ellos el día de mañana que tiene relación, ¿verdad? Ojalá en este caso tengan un feliz provecho y un abrazo, ¿verdad? Feliz noche a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Lee. Feliz noche. Buenas noches.